Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos a todos, sean bienvenidos a un video más que compartimos. En esta ocasión nos encontramos en la Ciudad de México, acá con el buen Arthur, que nos acompaña. Saludos. Arthur, ¿cómo andamos? Hoy venimos de mosca, con vos. De este lado igual, un personaje ya. Saludotes, igual. Saludotes. Buen Tommy. Tomás Garduño. Agárrala, Tommy. Tomás Garduño. Estamos acá de este lado, pues bueno, documentando igual en esta ocasión. A don Dionisio López, aquí en la Ciudad de México, que se dedica a lo que es las fundas, la realización de fundas. Don Dionisio, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues aquí nos encontramos en la calle de Mesones, uh-huh. Número 16, nos dedicamos a fabricar fundas. Coméntenos un poquito acerca del trabajo que realiza. Fundas, ¿para qué tipo de instrumentos, para qué tipo de aparatos? Pues normalmente aquí trabajamos para todo tipo de instrumentos musicales, tanto como de viento, ¿sí? Para guitarras, para acordeones, para bocinas, para todo el equipo electrónico. Aquí vemos que tiene unas fundas, para monitores. Sí. ¿Nos las puede presentar, por favor? Esta es una Melo, que es para transportar. Esta se abre la tapa completa y otro relleno para que se pare, ¿sí? Es para transportar. Chacas la bocina así de fácil, ¿eh? Sale. Ajá. Y también tengo otra. Está la RCF. Tenemos una RCF que es para utilizar completa. Lleva su malla, lleva el hoyo de tripié, las dos agarraderas y lo que es la parte del amplificador. Bien. Con este tipo de funda ya no se necesita sacar prácticamente la bocina. La bocina, el monitor. El monitor. No. Solamente. Ya nada más le levantan la tapita. Y sale. Para cuando hay prisa. Y ya no se rayan, Arthur. Ya no se rayan, que es lo más importante. ¿Y estas dónde yo dije que estas de casa? Y estas también son para luces. Para las luces. Para luces. Sí. Para par 64. Para 64. Y tenemos la grande. 8 piezas, 6. Para 5 piezas. Ah, qué bueno. Sus cables. Sus cablecitos para colocarlos ahí en a un costado. Para sus cables. ¿Está? ¿Puede personalizar también? Sí, también todo podemos. ¿Ustedes le pueden poner el loguito? El logotipo, el logo, ya sea de la marca. De la marca. O imagínate, le diga Eres Music. Sí. O decir sonorizaciones, changuita, changuita. También, como estaba pasando, que tenemos para cables. Los que tiramos los cables. O para jalacables. Para Única Producciones, para la renta de pantallas. Anda, ahí. Pantallas. Cables. Controla de la pantalla. Con la planta. No, y lo mejor de todo, que el precio y la calidad de aquí del señor Dionisio. Que nos está ofreciendo. Y sobre todo la confianza, porque luego hemos ido a otros lados y que venden 8 días, que venden todavía no está y que entonces nos la pasamos así dándole vueltas y vueltas, y aquí con el señor Dionisio son 2-3 días. No pienses, Arthur, que nada más es bueno, se puede ser excepción también a veces. Igual de momento la podemos hacer de 2 a 3 horas. Lo que van a hacer ahorita. Pero entonces te recomienda que sea de 2 a 3 días con anticipación. Te cargas la mochila, guardas todo y ahí nos vemos. Que cuenta con varios modelos. Igual iba a hacer una pregunta, por ejemplo, para nosotros los músicos que requerimos pues fundas para una batería, que un teclado, ¿también lo realiza? Sí, todo lo realizamos. De hecho, nomás pidimos las medidas de la batería y del teclado. Y con eso realizamos la funda. Vemos que aquí tiene varios cartones moldes. Con algunas medidas. ¿Esos para qué los ocupa? Comentario. Estas son las plantillas, las originales de las bocinas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una ZLX, la 15BT, ¿sí? Es una y tenemos. Tenemos varios modelos. Ya casi tiene todos los modelos. ¿Sí? Tenemos una Melo. Que es la 1235. Como dijo el buen Arthur, ya nada más copiar y pegar. Aquí sería copiar y coser. Y coser, no sé. Tenemos también la RCF, o sea, esta es la
9-12. No digan las medidas porque luego los van a piratear. Tenemos también el molde de la Bose segundo Brock. Respecto a las fundas, don Dionisio, ¿qué precios tiene o qué calidad es la que ofrece? Bueno, por ejemplo, esta, todo el cierre es reforzado, ¿sí? Es de calidad el cierre, el material es de calidad, es repelente al agua. ¿Qué es lo que le coloca? O sea, que da un aguacero y no se mete el agua. Aquí está el relleno, le metemos doble capa, ¿sí? O sea, una... Y de allí tenemos el más reforzado, que es de una pulgada, para los teclados, para los controladores y para lo que ustedes gusten. Puede ser para esta de cables, la semana reforzada. Sí, está, bueno, está grande. Esta sí está. ¡Ah, fresa! No, los golpes. Todo tenemos aquí. Y vienen diferentes precios, me imagino. Si alguien quiere algo económico y... También, ¿eh? También lo puedo trabajar, algo económico, pero o sea, ya no meto este material, meto este material. Aquí tenemos, miren. Aquí es como lo quiera el cliente y cuánto quiera gastar y cuánto quiera por ahí cuidar su inversión. Cuidar su inversión. El que yo utilizo de forro, pues ya lo puedo utilizar como para una funda, ¿sí? Así quedaría, o sea. Con un solo relleno, ya es lo más económico que tengo. Muy bien, perfecto. Entonces, hay precio, mi buen Arturo. Claro. Coméntenos, don Dionisio, si trabaja solo, cómo aquí está el equipo de trabajo. El negocio es familiar. Pues aquí el negocio es familiar, sí. Trabajo con mis hijos, con una de mis nietas, se me escapó. Acá de este lado, pues bueno, detrás de cámaras, acá me gustaría que se presentaran aquí ante la para cámara. Para que los conozcan y que tengan la confianza y que vengan y digan, no, pues esta es la señora tal, esta es ella, y están trabajando en el local de las fundas. Efectivamente. Están acomodando la bodega. De eso es lo que se trata. Pues no sean malitos, preséntense acá de este lado, por favor, a la cámara. Mi nombre es Dionisio López Camacho, me encuentro en la Ciudad de México. Mi nombre es Juana Nicolás y trabajamos aquí, hacemos equipo con mis hijos, mi esposo, y estamos aquí elaborando en la elaboración de fundas. Yo soy Miriam y soy la hija de mis papás. Yo les estoy ayudando y estoy apenas aprendiendo en el tema del negocio. Órale, es porque le dijeron que es la hija, pero no sabemos si lo De este lado, amigo. Soy Jesús y soy el cortador. Órale. El cortador agua, sí. No te voy a cortar. Cuéntenos, don Dionisio, ¿cada quien tiene una función aquí a la hora de trabajar? ¿O no, todos trabajan? No, por ejemplo. Mi esposa ella se dedica a quemar todos los hilos, todos estos hilos, abrir las ventanas, porque le llamamos las ventanas a esto, ¿sí? Con las manijas, se dedican a limpiar, mi hija se dedica a ir rellenando, o sea, todos nos dedicamos a cada quien a su labor. ¿Sí? Yo me siento en la máquina, y luego mi hijo me ayuda también en la máquina, cuando termine de cortar, los dos nos sentamos en las máquinas. Perfecto, ¿no? Qué bueno que nos comentan ese punto, porque bueno, el trabajo así en equipo es más fácil, mi buen Arturo. Tommy, ¿qué funda es la que vas a adquirir? Mandamos a hacer dos fundas para un equipo HK que acabamos ahí de adquirir. No estamos presumiendo, estamos contando. Nuevecitos. Y las vamos a estrenar el viernes, entonces hay que ponerle su funda. Es un compromiso muy importante. Es muy importante ese compromiso. Ahí luego y aquí con el señor Dionisio nos va a hacer el favor de realizarnos las fundas, va a ser nuestra primera compra y con eso vamos a experimentar. Sí, ya luego de ahí se vienen las de la pantalla. Se viene la de la pantalla, tal vez la de la planta también. ¡Y! ¡Ándale! Luego el de la camioneta. Y luego el de la camioneta. Aquí tenemos una muestra de algunas fundas que han realizado de instrumentos. Es para una cora africana. Órale, cora africana. Aquí ya fue cuando la entregaron. Ya la cortamos. Ya quedó. Se llama Cora Alfa Africana. Ese amigo es africano, ¿verdad? Sí. Se toca así, cuatro dedos. Pero él dice. Se ve que sí.
es un instrumento que no tan fácil se le puede amoldar la funda. Aquí tenemos otro molde. Es para una tuba. Ah, qué buena tuba. ¿Era para la tuba, Tommy? Sí. Y también tengo para el sax. Bueno, como el que ocupamos ya más nos faltaría el sax. Este rollo para igual, sax, tenor. Uh-huh. Este es para meterlo con el pulpón de una pulgada y este es para normal. ¿Cuántas fundas se avienta más o menos en un día? Pues la verdad lo hemos hecho pero a veces sacamos más de 15 fundas. No, pues ahorita dos también. Dos en 15 minutos. Sí, dos nos sacamos. Cuando son trabajos nuevos, sí me tardo un rato, un día. Yo creo que en hacer el molde más. Por más el molde. Sí. Por ejemplo, esta, que la tuve que sacar, tuve que hacer el molde, tuve que sacar todo esto, porque es diferente a las otras, las grandes. Tuve que sacar todo esto, o sea, todo esto. Y que quede bien. ¿Para dónde tiene que enviar este trabajo? ¿O de dónde? Es de una tienda de aquí, que el centro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miren, pues los que vieron este video, les vamos a hacer vamos a regalar un descuento del 30% en la compra del par de fundas. O cualquier funda que sea. Cualquiera de las fundas. Bien, cualquier funda que quieran, sí. Para un teclado, para una guitarra, para un acordeón, o sea, para cualquier funda que quieran. Ya lo escucharon, amigos, el 30% de descuento en cualquier funda que compren aquí con Don Dionisio. La ubicación, por favor. Es Mesones 16, esquina con Bolívar. En el segundo piso. Y si no, abajo estarán sus números telefónicos. O abajo también aparecen mis números telefónicos. 55 45 71 12 20. Ahora sí. Hasta luego, aquí estamos a sus órdenes. Aquí los esperamos.